base camp name Jungle. Living people in country Kurd, Kurdish, Irani, Afghani, living here. Looking here, go to UK. Yeah, but live in camp no good, very bad. I will go to UK, living with my friend. En el norte de Francia, varios miles de inmigrantes se han concentrado en la zona entre Calais y Dunkerque, con un gran sueño, cruzar ilegalmente el Canal de la Mancha y llegar a Inglaterra. Los campos de refugiados en esta área están aumentando desmesuradamente y las condiciones en las que los inmigrantes se ven obligados a vivir son pésimas. En el campo de Grande Cinte, a unos 40 kilómetros al este de la jungla de Calais, la situación parece ser notablemente mejor, aunque destaca entre sus habitantes una fuerte sensación de frustración. Ahí viven alrededor de 800 personas, en su mayoría kurdos, provenientes de Irak, de Siria y de Irán. Tienen todos los servicios de asistencia básicos, cosa que ha hecho que Grande Cinte se ganara el título de campo modelo a nivel nacional. Aquí, hasta el pasado mes de febrero, en un bosque entre fango y charco, vivían más de 2.500 personas. Después, Médicos Sin Fronteras se hizo cargo de la gestión del campo y lo renovó. Actualmente, quien lleva la gestión del campo es la organización local AFEGI, en estrecha colaboración con el gabinete del alcalde de Grande Cinte, Damien Careme. هر مخرجك وات لا ولا كردستان ولا هر زي جديدة تركيا لا تركيا جبوا بلغاريا وصربيا وهنغاريا بلغاريا صربيا هنغاريا النمسا ألمان فرنسا